El 9 de abril de 2023 se cumplieron 75 años de la muerte del gran líder del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán. Pero no solamente se cumplen 75 años de su muerte, sino de aquel acontecimiento sucedido aquel 9 de abril de 1948, el Bogotazo. No a todos se les fue concedido ese gran don de compenetrar de tal manera con la población con tanta pasión en el corazón. Su defensa de los derechos de los trabajadores y los más desfavorecidos lo convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia social. Pero, ¿cómo llegó Gaitán a convertirse en un líder tan influyente? Madre, ¿cuándo pudiera trabajar contigo? Cuando se van a ñotear. Hijo, no se preocupe. Ha estado un poco estresado. ¿En qué es? En la casa. Ay. Un perro muerto. ¡Jorge! Ay, ay, ay. Ay, ay. Bueno, sigamos cambiando nosotros. Ya comienzo, ya comienzo. Sí, señora. Hijo, sí. Ve a la tienda y cómprame unos tomatillos. Bueno, madre, pero antes de eso quisiera hablar contigo sobre algo. Dime, hijo, ¿de qué quieres hablar? Bueno, pues es que yo estaba pensando y quisiera trabajar para poder ayudar. ¿Otra vez? ¿Qué? No, eso nos encargamos los adultos. Ustedes, los niños, tienen que encargarse de estudiar. Hablando de estudiar, ve y cómprame los tomates. Come. Y ahorita venimos y estudiamos, ¿va? Bueno, mamá, ya voy. Desde muy joven, Jorge Eliécer aprendió el valor del trabajo duro y la importancia de ayudar a los demás. Ayudaba a su madre en la casa y cuidaba de sus hermanos menores, demostrando su compromiso con su familia y con su comunidad. Jorge Eliécer era un estudiante dedicado y comprometido. Desde la escuela mostró un gran interés por la política y la justicia social. Discutía con sus compañeros sobre la necesidad de mejorar la vida de los más desfavorecidos. Jorge Eliécer era un ávido lector y pasaba horas en la biblioteca pública leyendo todo lo que podía sobre historia, política y filosofía. Su lectura lo inspiraron y lo prepararon para una vida de compromiso con la justicia social. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. El Partido Liberal se divide en dos facciones, los liberales tradicionales y los liberales revolucionarios. Gaitán, ¿puede decirme cuál es la diferencia entre los liberales tradicionales y los liberales revolucionarios? Bueno, pues la diferencia es que los liberales tradicionales son los que buscan mejorar lo que es el estatus. En cambio, los liberales revolucionarios son aquellos que luchan por lo que son los derechos de la sociedad. Muy bien, Gaitán. Parece que tiene buena comprensión de la política de nuestro país. En febrero de 1920, ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y 4 años más tarde obtuvo el título de abogado con su controvertida e importantísima tesis Las ideas socialistas en Colombia. Graduando a Jorge Eliécer Gaitán Ayala. Recibe título en jurisprudencia en derecho procesal.
Jorge Eliécer Gaitán, después de graduarse, recibió los importantes consejos que Alfonso Villegas Restrepo daba a los jóvenes de entonces en las oficinas de su periódico. Organizó la Sociedad Literaria Rubén Darío, que se reunía en la calle Octava bajo el observatorio, y constituyó también el Centro Liberal Universitario, que llegó a tener alguna influencia política. Con grandes esfuerzos, Jorge Eliécer Gaitán logró ahorrar dinero y en julio de 1926 viajó a Italia. Allí ingresó en la Real Universidad de Roma, donde obtuvo el título de doctor en jurisprudencia. Su tesis mereció la calificación magna cum laude y el premio Enrico Ferri, y llegó a ser texto de estudio. Llevaba como título El criterio positivo de la premeditación. Gaitán regresó al país en 1928, año intenso tanto para la vida del joven abogado como para la política del país. Fue elegido representante de la Cámara en marzo. En junio, encabezó las manifestaciones contra la corrupción administrativa y visitó en diciembre la zona bananera. Allí, investigó la masacre de trabajadores de la United Fruit Company. Sus denuncias sobre los graves acontecimientos se convirtieron en abiertos debates contra el gobierno de Miguel Abadía Méndez y logró que muchos trabajadores fueran liberados e indemnizaciones para las familias de los caídos. Durante 1940, Gaitán fue líder del Ministerio de Trabajo, planteando la justicia laboral, logrando conectar aún más con el pueblo que exigía sus derechos. Gaitán iniciaría en 1941 una carrera política, siendo responsable de distintos cargos públicos políticos importantes a lo largo de los años, y en 1946 fue candidato presidencial en oposición al liberal oficialista Gabriel Turbay, creando el movimiento liberal gaitanista. Este, más que un socialismo estructurado, era de corte populista. Aquí no puede haber más combinaciones. Aquí no puede haber todo este enjambre de cosa tortuosa. ¡Vamos a ver si el pueblo colombiano es digno de esta campaña! Yo no le digo que me siga, ni digo que quiero ser candidato. Digo que él lo resuelva. Y si se sale a las calles, y si libra la batalla de ahora hasta el 5 de mayo, que lo digan en las calles, que lo digan en las veredas, que lo digan en los pueblos, que lo digan en las capitales de departamento, que lo diga la voz clamorosa de vosotros en Bogotá. Ni un momento de quebranto ante la jugada de los sanedrines, la voz clamorosa de las masas en las plazas y en las calles. Ahora sí, para terminar. ¡Pueblo! ¡Pueblo! ¡Por la restauración moral! ¡Jala! ¡Pueblo! ¡Por vuestra victoria! Nunca en el país se volvieron a ver manifestaciones tan multitudinarias ni con tanta emoción y fe en su jefe. Sus famosos gritos de "a la carga", "contra la oligarquía", "por la restauración moral de la república", lograron interpretar el sentimiento de las masas de una manera única y original. Sus variaciones de tono, sentido del humor e ironía, el manejo de los silencios, hicieron de Gaitán un orador telúrico que llegaba a transfigurarse por la emoción de lo que decía y la forma de decirlo, y que lograba transmitir su sentimiento al público. En las elecciones del 5 de mayo de 1946, que ganó Mariano Ospina Pérez como presidente de la República, Gaitán, para quien esa contienda solo había sido un paso más hacia el poder, ocupó un tercer lugar, con sorprendente número de votos y con un apoyo mayoritario en los centros urbanos. Aquí se comenzaba a ver cómo el gaitanismo tomaba el poder dentro del liberalismo para que Gaitán fuera elegido jefe único del partido. Legendarias son ya la Marcha de las Antorchas, organizada desde el barrio popular La Perseverancia.
en la que él quería un río de candela, que no se dieran filas cada 3 metros, sino filas bien juntas para formar un río de fuego sobre Bogotá, y la sobrecogedora marcha del silencio, en la que multitudes nunca vistas y perfectamente organizadas llenaron de temor, con su mutismo, a los sectores tradicionales de ambos partidos. Señor presidente, serenamente, tranquilamente, con la emoción que atraviesa el espíritu de los ciudadanos que llenan esta plaza, os pedimos que ejerzáis vuestro mandato, el mismo que os ha dado el pueblo para que devuelvas al país la tranquilidad pública. Todo depende ahora de vos. Quienes aniegan en sangre el territorio de la patria cesarían en su ciega perfidia. Esos espíritus de mala intención callarían por vuestra voluntad. Amamos hondamente a esta nación y no queremos que nuestra barca victoriosa tenga que navegar sobre ríos de sangre hacia el puerto de su destino inexorable. Al mes siguiente, debido a la incontrolada violencia gubernista, Gaitán rompió los lazos del liberalismo con Ospina, por expreso deseo de Laureano Gómez, ministro de Relaciones Exteriores. Fue excluido de la 9ª Conferencia Panamericana en Bogotá, inaugurada el 30 de marzo. Fidel Castro, casualmente, en ese momento se encontraba en Colombia, desde Panamá, había formado un grupo de estudiantes con una visión antiimperialista, cuyo motivo principal era luchar en contra de las dictaduras, liberación del Canal de Panamá y otros más. De manera que había creado diferentes eventos en pro de este proyecto, buscando quien le diera una cláusula a este. Los estudiantes colombianos le hicieron el favor de contactarlo con el caudillo Gaitán. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, ¿qué se le ofrece? Tenemos una cita con el señor Gaitán. Dame un momento. ¿Usted es el señor Fidel Castro? Sí, señorita. Siga, usted debe estar en el señor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor Fidel, ¿cierto? Un placer conocerlo. ¿Puede tomar asiento, por favor? Bueno, señor Fidel, ¿qué se le podría ofrecer? De esta manera, es como se consolida la primera y última reunión de estos dos personajes, en donde Fidel habla con pasión de su proyecto de Congreso, y Gaitán, tan carismático como siempre e interesado en este, promete ser el orador y dar clausura en un acto multitudinario en el estadio de Cundinamarca. Como muestra de su palabra, Gaitán le entrega a Fidel sus discursos, entre ellos uno que Fidel consideraba de los más bellos, la oración a la paz. Finalmente, Gaitán les da una cita para el 9 de abril, en el edificio del Tiempo, para así acordar los detalles de la clausura, y se despiden. Abuelo, yo sé que tú estás llorando. En de que taita y que mamá arriba están descansando. Nunca me dijiste cómo
tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Anoche escuché toda la audiencia por la radio, fue magnífica. Imagino que los militares han de estar muy contentos. Claro, defendí el honor militar de lo que fue el teniente Cortés. Si la ira lo llevó a matar a lo que fue el periodista Garza, fue en defensa del ejército. Y pues como los militares querían celebrar, me han invitado a una cena anoche. Por eso me tardé un poco. ¿Y a dónde fueron? Fuimos a un bar de Morocco, después del juicio. Felicitaciones, papá. Gracias a la luz de mis ojos. Anoche yo tuve un mal sueño. ¿Qué clase de sueño? Pobadas mías. Solo fue un mal presentimiento. Tranquilo. Ok, bueno, se me hace tarde. Igualmente, cuídate, por favor. Bueno, se me hace tarde. Gloria, alístate que ya tienes que ir al colegio. ¿Oficina del doctor Jorge Gaitán a la orden? No, solo quería saber cómo está él, solo eso. Está bien, doña Amparo. ¿Quiere que lo llame o va a dejar alguna razón para él? Sí, solo dígale que se cuide. No le mande ningún mensaje. Muchas gracias. Está bien. ¿Aló, Ana? Sí, soy yo, Amparo. No, tranquila, solo estoy un poquito nerviosa. Es que solo he tenido un poco de malos pensamientos, pero bueno, no pasa nada. Solo te llamaba para ver si me acompañabas al cine, a despejarme de los pensamientos que he tenido últimamente. Ay, Ana, es que me soñé como si mataran a Gaitán. Fue tan real. Me desperté y sentí que estaba en ese momento. De verdad, me asusté mucho. No le pienso decir nada a él, él estaba muy feliz. Además, tú sabes que yo nunca he sido una mujer muy alarmista. ¿Y te diste cuenta que la vecina está embarazada? ¿Pero cómo así? Sí. Ya vengo. Pero James, puede ser peligroso. Porque te pulso, ayúdeme. ¡Ay, matando a Gaitán! Excelentísimo. Usted me dio una exhibición. No, se trata de Gaitán. De nuevo esos fanáticos de Gaitán. Pues, no, es que mataron a Gaitán en la calle séptima. Necesitamos calle urgentemente. Vámonos. Última hora, mataron a Gaitán. Repetimos, mataron a Gaitán. En el mediodía de hoy, justo después de salir de su despacho, fue cobardemente asesinado de 3 disparos. Pueblo colombiano, levántense en armas, a la calle con piedras, machetes, escopetas, con cuanto haya en la mano, arremeter con todo a la justicia, en venganza de nuestro líder. Saquemos los machetes y a sangre y fuego, tomemos las posiciones del gobierno. A la carga, han matado nuestra esperanza, a la carga. ¿A quién engañas? Abuelo, yo sé que tú estás llorando. ¿Quién de qué taita y qué mamá? Arriba tan descansando. Pueblo colombiano, nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo. Pero en el cerro hay dos cruces que... ¡Ayuda, un doctor! ¿Qué pasó? ¡Es Gaitán! ¡Vamos! No le siento el pulso. Entonces hay que hacer una transfusión inmediata. Listo, vamos. ¿Dónde está Jorge? Está yendo con los dedos, pero no pasa nada. No le
tú vivo en la hospital, doctor Pilina, pero no me confiesa, no me dice nada. Cálmate, que espera que no te trazo, no algo, cálmate. Señora Gaitán, me dice Chucho el arriero, el que vive en los cañales, que a unos les matan por todos, a otros por liberales, pero es... La gente comenzó a saltar las gasolineras, llenando la ropa de combustible y usando molotov improvisadas contra edificios, vehículos e inclusive personas, comenzando así los incendios. El centro de Bogotá se vuelve un infierno para los siguientes días quedar en ruinas y extenderse el odio de las comunidades hacia otras ciudades, teniendo como nombre todo este caos el Bogotazo. Durante los días que duró este fenómeno en el país se registraron más de 5.000 muertos y hechos impactantes como los muertos acomodados en la Galería Nueva durante 5 días, a escondidas y a pedido de Amparo Jaramillo, la esposa de Gaitán. Este fue trasladado en la madrugada y enterrado a las carreras en la sala de su casa, sin oportunidad de ser velado. A pesar de todo esto, debido a la agravada situación de Colombia en ese momento, puede considerarse a Gaitán como aquel detonante de la violencia, la pérdida de la esperanza para miles de colombianos y el inicio de una etapa oscura en Colombia que cambió por completo nuestra historia. La muerte de Gaitán llevó a un cambio en la agenda política en Colombia. Se iniciaron reformas sociales y económicas, como la creación del Instituto de Crédito Territorial y la expansión de programas de vivienda y salud. Sin embargo, esos esfuerzos no pudieron detener la violencia política y el conflicto armado en el país. Después de esto, ocurrieron muchos hechos que reflejaron la permanencia de la violencia en el país. Por ejemplo, la muerte de Gaitán llevó a la polarización política en Colombia y al debilitamiento de las instituciones democráticas, afectando en parte uno de los objetivos de la novena conferencia. El Partido Liberal, al que pertenecía Gaitán, se dividió en dos facciones rivales, lo que contribuyó a la inestabilidad política en el país. La toma del poder por parte de Rojas Pinilla, líder de las Fuerzas Armadas, en un golpe de Estado militar en 1953. Y el Frente Nacional, como un acuerdo establecido en 1958, después de un gran periodo de violencia y polarización dentro del país, con el objetivo de dar fin a la violencia política y la inestabilidad del país, para garantizar una transición pacífica entre los dos partidos principales, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y estuvo vigente hasta 1974. Aún así, también tuvo efectos negativos en la democracia y la participación política, que se basaron en la exclusión de demás partidos y movimientos políticos del país, generando limitaciones y una concentración de poder a los partidos tradicionales. Esto llevó a un desencanto con la democracia en Colombia y a un aumento de la violencia política y el conflicto armado en el país en décadas posteriores, como por ejemplo la creación de grupos guerrilleros como las FARC en 1964, el ELN en el mismo año y el destacado M-19 y la toma del Palacio de Justicia y los grupos paramilitares. Parece increíble la manera en la que puede influir una persona dotada de tal talento en oratorias e inteligencia para saber reconocer las necesidades sobre un pueblo sediento de justicia y equidad en derechos. A pesar de esto, es una realidad que después de estos 75 años transcurridos, las aguas no se han calmado, porque como Gaitán, no ha habido ningún otro, mas su legado sigue presente, sirviendo de inspiración para aquellos que lo llevan en el corazón y en el alma con tanta pasión, que desean y aún tienen esperanza de un futuro justo para Colombia. En memoria de Jorge Eliécer Gaitán, un líder y un hombre que nunca será olvidado. Padre, hoy no pudiera trabajar contigo
Cuando tú... ¿Puedo hablar, profe? ¿Entre los liberales tradicionales y los liberales revolucionarios? Bueno, pues, los liberales... 3, 2, 1, acción. Recibe título de... ¿Qué te pasa? ¡No! No, mira. Además, tú sabes que yo nunca he sido una mujer muy alarmista. ¿Cómo vamos a matar a Itámelo, Mi nombre es Rafita y soy un niño golpeado. Bien, ¿y usted cómo le ha ido? Bien, me alegra verlo. Qué alegría tenerlo por acá. Así es. Y para bien. Así será. Y así será. Qué bueno, doctor. ¿Se sirve un cafecito, doctor? Claro, claro. Acción. Si vieras que me di cuenta que la vecina está embarazada. Pero ¿cómo así? Sí, doña Glorieta. Ya vengo. Pero James, eso puede ser peligroso. Ya. Señora Gaitán. ¿Aquí está una de qué decía? Bueno, colombiano. ¡Ya! Muy bien, gracias a todos los que estamos en la entrevista. Chito. Yo necesito que hagamos una... Oh, gallo. No, solo quería saber cómo está él. Solo eso. ¡Roa! Pase. Muchachos, 5 de carga y acabamos. ¡Eh!